Dinamarca vuelve a poner fronteras con Europa. Medio centenar de agentes de aduanas realizan a partir de hoy controles aleatorios en la frontera con Alemania y con Suecia. El acuerdo, muy criticado en el seno de la Unión Europea por poner en entredicho el Tratado de Schengen sobre la libre circulación de personas, ha sido presentado por Copenhague como una medida para frenar la criminalidad. Se trata de un control aduanero y no de un control de pasaportes. No creo que productos ilegales deban circular libremente por Europa, explicaba el ministro danés de Hacienda. El gobierno liberal conservador logró sacar adelante la propuesta el pasado viernes tras semanas de polémica, gracias a los votos de su aliado, el ultranacionalista Partido Popular danés. Creo que envía la señal equivocada y crea confusión acerca de la cooperación transfronteriza que queremos reforzar, pero el tráfico continúa, explicaba este político local. De aquí a finales de año, Copenhague doblará la partida de agentes de aduana y para 2014 habrá instaurado los controvertidos puestos fronterizos, aunque aceptará todas las recomendaciones de Bruselas. La comisión vigilará de manera estricta el despliegue de esta primera fase del acuerdo danés para asegurarse de que respeta la ley europea, aseguraba el portavoz del Ejecutivo Comunitario. En todo caso, la iniciativa danesa comienza a aplicarse en pleno debate sobre Schengen entre los socios comunitarios que hace dos semanas acordaron modificar el tratado para permitir el restablecimiento temporal de fronteras internas.